Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, está aquí. Si no me equivoco es de un book tour que hay. Vamos a abrirlo y os voy enseñando. Como siempre ya sabéis que yo me he traído las tijeras. Y vamos a ver todo lo que hay aquí dentro, que pesa bastante el paquete. Y sí, efectivamente es de un book tour. Es del libro Un dragón para Navidad de Azahara Vega, que está autopublicado, si no me equivoco. A ver, que os lo confirmo. Sí, creo que es autopublicada. Viene además con una cartita. Y bueno, nos trae un montón de cosas para poder escribir en el libro y demás. Aquí veis a mi gato pasando, como siempre. Y bueno, os lo voy a enseñar todo, a ver cómo lo hago. Bueno, vienen dos paquetitos. En este primero vienen varios post-it de flechas. A ver si os los puedo enseñar. Viene este. A ver, estos tres también. Y estos dos más, para ir poniendo en el libro. Vienen también estos con forma de nube. Viene un boli. Y vienen dos cuadernos. Que no sé si habré escrito algo en alguno. Si será uno para cada una de nosotras. Eso tengo que preguntarlo, que somos varias en el book tour. Y luego está el otro paquetito, que viene un marcapáginas, que de estos sí sé que es uno para cada uno, post-its de corazón, dos bolis. A ver, voy a ir posando porque si no se me cae todo de las manos. Viene también una libretita. A ver, vienen estos post-its de oso panda muy graciosos. Y a ver qué es esto, que no sé lo que sería. ¿Pueden ser marcapáginas magnéticos? No lo sé, vamos a mirar. Sí, serían marcapáginas magnéticos. Está este. Está este. Vienen varios de estos. Este. Este de aquí. Y vendían estos dos. Y bueno, esto es todo lo que trae el paquetito. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.